Realmente, esto lo veníamos diciendo a lo largo y lo ancho de la provincia, que desde Fuerza Cívica Riojana le íbamos a hacer un importante aporte a la provincia de La Rioja, que era que este gobernador se vaya por la ventana, porque la ciudadanía riojana no aceptaba más los atropellos, la prepotencia, y creemos que la ciudadanía ha optado por algo distinto. Y creo que lo que Fuerza Cívica Riojana encarna, una forma distinta de hacer política en la provincia. Con lo que se vivió ayer, ¿se puede decir que en la política hay un límite? Sin duda que hay límites en forma permanente. Quienes queremos sobrepasar esos límites, creo que la sociedad nos pone siempre algún freno. Nosotros apelamos a que la dirigencia nacional, tanto de Cambiemos como de UNA, que estamos dentro del espacio Fuerza Cívica Riojana a nivel provincial, puedan acordar en bien de nuestro país, fundamentalmente. Creo que es importante, de oposición de hace 2 años pasamos a ser ganadores de esta elección con el acompañamiento de toda la dirigencia de Fuerza Cívica. Y en esto quiero aclarar que no es un triunfo de Héctor Olivares, ni de Karina Molina, ni de José Moretti, sino es un triunfo del pueblo de la provincia de La Rioja. ¿Se comunicó el gobernador de la provincia de La Rioja con ustedes? Ningún dirigente del gobierno se ha comunicado conmigo en particular. No sé si con los demás integrantes de Fuerza Cívica ha tenido algún contacto. Nosotros vamos a trabajar permanentemente por el pueblo de la provincia de La Rioja, no por el poder. ¿Algunas cuestiones debe haber algún común denominador para hacer algunas? Esperemos ser convocados para trabajar en forma conjunta por el pueblo de la provincia de La Rioja, no por el poder. Olivares, al no estar con candidato al oficialismo, al no estar el aparato, digo, ¿la gente va a estar más tranquila, se va a sentir más liberada para votar? Sin duda, esto es una demostración de cómo cuando no hay presiones, cuando no hay permanente hostigamiento sobre los ciudadanos, vemos cómo libremente van a elegir y eligen una propuesta seria. Nosotros hemos transitado los caminos de la provincia diciendo que no íbamos a entrar en campaña sucia, de difamación, en un barro que nos han querido meter, sino que eso lo íbamos a hacer, lo íbamos a revertir con propuestas. Y eso, esa es la alternativa que nosotros planteamos y hemos salido a decir cuál iba a ser nuestro trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación. Trabajar permanentemente por los que menos tienen, eliminando el IVA de los productos de la canasta básica, trabajando por nuestros jubilados para que puedan lograr un 82% móvil, trabajando por los docentes para que se puedan jubilar con 25 años sin límite de edad, trabajando fervientemente por defender a las economías regionales de nuestro país, que hoy están sufriendo el hostigamiento del Estado, con presiones impositivas, con falta de reglas claras, con una falta de previsibilidad en las inversiones. Y creo que a partir del 10 de diciembre se viene un país distinto. Los argentinos queremos reconstituir esa paz social que se ha roto en los últimos años, porque desde el oficialismo que hoy gobierna en nuestro país y la provincia, creen que los que pensamos distintos somos enemigos. Y creo que los argentinos necesitamos una etapa de discusión, de diálogo permanente, porque ahí es donde se construye, en el diálogo y en el consenso. ¿Cuál es el mensaje que le brindan a la ciudadanía de la provincia de La Rioja, teniendo en cuenta que se ha expresado en su mayoría hacia los candidatos de UNA, hacia los candidatos de Cambiemos y hacia ustedes? Primero, el agradecimiento a toda la sociedad que acompañó ayer con su voto a este frente Cambiemos, y por consolidarlo en nuestra provincia como, digamos, la alternativa más fuerte que hoy tenemos. Nosotros, como referentes de Cambiemos, de Fuerza Cívica Riojana acá en la provincia, seguimos abocados al trabajo del balotaje del próximo 22 de noviembre y pedirles que hagamos un esfuerzo más, que el cambio se está produciendo. Y que lleguemos todos unidos, porque nosotros desde que comenzamos y desde nuestro partido del PRO, que empezamos
a trabajar, a transitar la provincia con Mauricio Macri como nuestro candidato a presidente, siempre, siempre, siempre tuvimos la seguridad de que íbamos a llegar a esta instancia. Así que les pido, es un esfuerzo más, en noviembre, que nos acompañen todos, necesitamos de todo para concretar y que nuestro próximo presidente de la nación sea Mauricio Macri. ¿Cómo va a continuar este trabajo, teniendo en cuenta que las elecciones ya van a ser a mes, en el 2 de noviembre? La gente viene trabajando en su sentir que el cambio lo quieren. Yo creo que la mayoría ya está decidida. Hay una parte que tiene que ya perder el miedo. No es fácil los cambios, en los cambios se corre riesgo y yo creo que se va a manifestar. Por eso estas instancias son sabias, porque esta instancia, lo que nos falta, que es un mes, ese poquito ya que quedó con miedo, se va a manifestar y esto va a ser un triunfo rotundo para Mauricio. Y bueno, confío que va a ser así. Y tiene que ser así porque nos merecemos por todo el trabajo que hicimos. ¿Sintieron que lo menospreciaron de alguna manera desde el oficialismo pensando que iba a ser una elección fácil? No sé si nos menospreciaron. Imagínense que ellos hace 30 años que se sienten los dueños de la provincia, así que ni siquiera ya menosprecian a nadie, o sea, ellos se sienten los dueños. Lo que sí... uso una frase que sí, la estoy diciendo acá a los chicos cuando me hacen la nota. Yo creo que ya es hora y desde lo más profundo de mi corazón y con muchísimo respeto, que se dejen de joder. Hemos tocado fondo y yo me tengo también a ser responsable porque vivo en esta provincia.